Continuamos ahora hablando de literatura infantil con un libro que seguro que os va a llamar la atención por lo rompedor. Ya nada más viendo la portada lo podréis comprobar. Es El Príncipe Serafín y nos lo presenta su autora Raquel Díez. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Lo estamos anunciando ahora, es rompedor. Ya nada más viendo la portada lo ves, pero cuéntame tú, ¿en qué consiste este libro? Bueno, realmente es un libro innovador en cuanto que rompe totalmente con los estereotipos que han caracterizado la literatura infantil tradicional, pero bueno, llamativo en el sentido en cuanto a estereotipos, porque a lo largo de todos los personajes que aparecen, pues podemos ver ese cambio de roles. Es una historia de un príncipe que busca, le han metido que tiene que buscar pareja, le han obsesionado con buscar pareja, y durante el libro lo cuentas de una forma muy humorística, muy divertida, claro. Y además, con la mentalidad de los niños, una forma muy didáctica para ellos. Él sueña siempre que, cuando está relajado, que es una mariposa que vuela por el cielo azul. Pero un día siente que ha llegado el momento de casarse, porque es lo que la tradición le ha contado siempre en el mundo de los cuentos de hadas. Entonces está así, en un tono muy humorístico, porque utilizo pues los versos, porque las rimas generan como mucha musicalidad. Entonces pues cuelga un anuncio de compromiso y dice: soy un príncipe coqueto, mi signo es Capricornio, busco el amor verdadero y contraer matrimonio. Si deseas conocerme o te pica el gusanillo, no dudes en contactarme en mi balcón del castillo. Pone su horario de visita y está obsesionado. Entonces pues empiezan a aparecer una serie de personajes que él rompe totalmente los estereotipos. En cuanto aparece una vampira, Casimira, que lo atraganta puré y le dice: bueno, ya te llamaré otro día, porque no le convencía. Es todo muy divertido, se quita la dentadura postiza, el brujo Don Pirujo está obsesionado con la limpieza, tampoco le terminaba de convencer, le da una escoba para que se vaya a barrer el bosque, aparece la rana Juana, que es muy impulsiva, dice que no para de darle, dice: esta rana es muy pesada, todo el rato está enganchada, el príncipe sofocado lloraba, se acabó tu tiempo. En cada personaje se va tratando, a través de propuestas didácticas también, con cada personaje, un aspecto de la educación emocional para trabajar la temática de la igualdad. Con la rana Juana pues se trabaja lo que es la asertividad y el aprender a decir no. El sireno Macareno, que se frustra mucho porque le dice: tú quieres ser mi marido, te voy a ofrecer un trato, si me das tu cabellera yo me caso de inmediato. Y el Serafín dice que no, que eso, que ese amor es falso interesado, dice, por eso lo tengo claro, yo no te quiero a mi lado. Entonces él pues se enfada muchísimo. Entonces también a través de aquí pues se trabaja lo que es la respuesta, cómo se puede trabajar, digamos, el enfado y la frustración. Entonces él no pierde la esperanza. Luego aparecen otro tipo de personajes como la gigantona Ramona, que rompe también todo el estereotipo femenino tradicional. Le dice también historia así de una forma muy divertida, que ella no ronca, el príncipe le da una oportunidad. Y bueno, aquí pues al final acaba tirándose unos pedos enormes, porque decía que no roncaba, pero luego venían unos estruendos por otro lado y salió volando hasta que es rescatado por la pirata Renata. Y la pirata Renata sí que representa, digamos, esa búsqueda de la libertad, porque bueno, Renata dice: no era graciada, pues le faltaban dos dientes, tenía pelo en el bigote y una verruga en la frente. No usaba desodorante, pero vestía elegante. Es un libro que rompe totalmente. Con todo lo que estamos acostumbrados de cuentos de hadas, de príncipes buscando princesas, de la belleza interior, la belleza exterior. Rompe totalmente, y lo que tú dices es muy importante, porque se le cuenta a los niños, se le dan lecciones también sobre lo que es la vida en el siglo XXI, en el que ahora mismo estamos. Claro, bueno, realmente esto está expresado con total naturalidad. A nadie le debería de sorprender que haya pretendientes y pretendientas. Lo que el mensaje de este libro realmente es la búsqueda de la felicidad de Serafín, porque la pirata, cuando le pide matrimonio, le dice: yo no me quiero casar ni contigo ni con nadie, pues soy libre como el viento y más feliz que un pimiento, dice. Y le dice: ¿por qué andas empeñado en encontrar un amor? Mejor báñate en el lago que te prestó el flotador. Le dice: paséate en bicicleta, recógete una coleta, escucha a los pajaritos, te como unos huevos fritos. Dice: ¿no tienes otra ilusión en tu vida? Y dice: ahora que lo pienso, hay algo que siempre he querido hacer y nunca me he atrevido. Dice: mi sueño es ser bailarín, bailar la danza africana, el tango y la sevillana. Y la pirata la anima a que luche por su sueño. Entonces, cuando él prueba eso, se va en busca de unos tacones relucientes y empieza a taconear
y entonces se da cuenta de que se siente como una mariposa que volaba por el cielo azul, como su felicidad. Entonces se da cuenta que la felicidad no está en la dependencia de un vínculo amoroso, sino el sentirse libre con él mismo dentro de sí. Camino de la búsqueda de la felicidad tan importante. También tenemos versión en valenciano, la versión del Príncep Serafí, también cuidando mucho la rima, evidentemente, sí. Porque claro, cambiarán muchas cosas dentro de la traducción. Sí, porque además el tema de utilizar las rimas y el humor, pues lo hace todavía muy divertido, y de hecho tengo incluso público adulto, no solo infantil, porque la diversión está asegurada, eso está guay. Háblame de las ilustraciones, porque también a la historia le acompañan unas ilustraciones con muchísimo color, sí. Todo que llama mucho la atención del pequeño. La ilustradora se llama Mónica Carretero, muy conocida, con mucho prestigio, y la verdad hemos conectado súper bien, porque también teníamos unas ideas muy similares. Nos hemos conectado estupendamente para las ilustraciones, ha sido muchas horas de trabajo, pero la verdad que el resultado ha sido una maravilla. También gracias a la gran edición de una editorial, que es la editorial que ha hecho este libro, ¿qué me puedes decir de ella? Pues es una editorial que desde el principio ha apostado por el proyecto, solamente conocerlo ya estaba deseando sacarlo, ha cuidado la edición con un mimo y unos detalles. Yo estoy muy contenta y muy agradecida a la editorial por el cuidado que ha puesto, la ilusión con la que ha puesto y luego también la filosofía que tiene, una filosofía de valores, educativa y bueno, progresista. Pues Raquel, muchísimas gracias por presentarnos al Príncep Serafí, seguro que va a ser una de las sensaciones en esta Feria del Libro de Valencia. Y luego aparte también queríamos comentar que el Príncep Serafí, dentro de mi página web, tiene unas propuestas didácticas que se están utilizando para los centros educativos. Correcto. Y también aparte pues en lo que son las coordinaciones de igualdad, que se llevan mucho las temáticas con propuestas educativas para centros, pues de ahí tenéis un montón de recursos y un montón de cosas que pueden ser muy interesantes para el trabajo. ¿Para deciros la página web? Sí, raqueldiezreal.com. Correcto, pues raqueldiezreal.com, ya lo sabéis, para seguir un poco más estas aventuras y también aprender.